Un día el menos esperado, por casualidad, se encontraron un grupo de niños y empezaron a cantar muchas canciones. Entre una de ellas se tomaba conectar de computadora, y fue allí donde uno de ellos dijo ansioso: qué ganas de conocer un computador. Los otros, al escucharlo, se le rieron diciéndole que eso era imposible, ya que la escuelita de ellos era una de las más abandonadas, llamada La Cocha, por estar muy distante al pueblo. Pero de esa alumna de 5 les dijo: ¿qué les parece, muchachos, si escribimos una carta al señor alcalde pidiéndole que nos incluya en el programa Computadores para Educar? Porque he escuchado que este programa de la Presidencia de la República es muy bueno y ayuda a las escuelitas más abandonadas. Todos estuvieron de acuerdo, la escribieron, la mandaron. Y lo que pasa es que aquí está en. A ver, dale. Buenos días tengan ustedes, yo los quiero saludar a los de Guaitería y a todos en general. Ajá, dale. A todos en general, compañeros, eso está bueno. Gracias por el señor alcalde, computadores tenemos. Gracias al señor alcalde. A ver, aquí, dale otra vez, esta segunda, dale. A todos en general, compañeros, eso está bueno. Aquí sobra una palabra. Compañeros, está bueno. Esta palabra la vamos a omitir. Eso. A ver, omitirla esta palabra, eso. ¿Eso? Sí, está bueno. Compañero nomás. Aquí compañero. Ah, no, bueno, puede ser compañero, la verdad. Eso no, profesor. Sí, aquí, ¿no? No, eso no. Eso lo omites, lo quitas. Yo no lo quiero borrar porque pues ya no lo olvidé. Está bueno. Todos en general, compañeros, esto está bueno. No, te perdiste, ahora es artículo. Dale desde arriba, dale desde arriba. Buenos días tengan ustedes. Yo los quiero saludar a los de Guaitería y a todos en general. A todos en general, compañeros. Está bueno. Compañeros, está bueno. Gracias al señor alcalde, computadores tenemos. Ajá. Tome. Computadores tenemos, allí aprendemos más. Gracias también por la aula. Por el. El aula. Sí. El aula. Computadores tenemos, ahí aprendimos más. Gracias también por el aula que la hizo con voluntad. Bueno, ¿cómo es la? Ajá. Para educar los vamos a conservar para que no se nos podemos educar a nuestro profesor. Por los esfuerzos de él, nuestros computadores los pudimos conocer. A quienes nos dotaron los computadores para educar, unas gracias les vamos a dar a nuestro querido profesor por enseñarnos a manejar.